Y acabo de echar aire. 2600 PSI, todo lo que me da el pinche tanque. Y doy esos 14 clics. Ahí está, 14 clics. Les pongo un tape para que no se mueva. Ahí está. El target a lo lejos, 50 yardas exactas, tirando con Kodiaks 21 granos. Ok, target de abajo de la izquierda, es elegido por los dioses. Arribita, marco error el crony, no mido esta velocidad. Te pegó casi una mosca. 877. Este parece que pegó arribita del otro o en la mosca. El lente de nuevo aumentos, casi no alcanzo a ver. 872 velocidad. Ese fue el cuarto tiro. Ahí va el quinto. Y a mero se me acaba la batería de la cámara. Fuck. Puro centro pegó también. 867 velocidad. Sexto tiro de este cargador y luego meter otro cargador. A ver qué pasa. Sexto tiro, velocidad 859. Okay. El segundo cargador. Y lo voy a aumentar un clic a la rueda de potencia. A ver qué tanto aumenta. Vamos a ver qué pasa. Okay. Ahora lo voy a tirar del target de abajo de la derecha, que aún está virgen. Subió 899, tiro 8, casi le pegó la pura mosca. 888 de velocidad. Conste que el vez que pueda hacer mejor aquí, el pinche mono es el que está fallando. Un tiro 10. Me abrí un poco. 875 velocidad. Me acerqué unos 35 pies libres. Vamos a ver. ¿872 velocidad? Es el tiro 12. Último tiro del segundo cargador. Y vamos a ver dónde pega. ¿865 velocidad? Vamos a meter otro cargador, chingue su madre. Chingue, no se me caga la batería. Ok, tercer cargador. Llenado a 2600 PSI. Y le estoy aumentando un clic en cada cargador. A ver qué pasa. Ahora la víctima va a ser el target de arriba de la derecha.
Okay, al ladito de la mosca. 894 en la velocidad. Chingado, un poquito abajo. 880. Cada tiro lo apunto en papel para, si se me olvida o reseteo el crony sin querer, no perder la información. Pegó un ladito del segundo tiro. 870 la velocidad. Y este es el tercer cargador. $862. Está bajando un poquito. 850 la velocidad. Supongo que desde que empezó a tirar 862, si lo hubiera subido un clic, la velocidad se mantiene más constante. A ver, vamos a ver qué pasa. Voy a subir un clic en este último tiro que le queda a este cargador. Vamos a ver si sube un poco la velocidad. Aquí la clave es hacer muchas pruebas y estar viendo la velocidad constantemente y saber en qué punto aumentarle clics a la rueda de potencia para tener una velocidad constante. Ahí va el último tiro. El anterior fue 850. Este con un clic arriba, vamos a ver qué tanto sube. Pinches moscas. 875.3. O sea que si le hubiera subido un clic en el tercer tiro de este cargador, hubiera mantenido una velocidad más constante, no hubiera bajado hasta 850. Este es el rollo con los Sumatras. No se me hace una carga, se me hacen rifles muy chingones, precisos. Nomás que hay que hacer pruebas como todo. No esperen que agarren el rifle y empiezan a tirar y van a estar pegando donde están apuntando y a toda la potencia y todas esas pinches mamadas que están pensando todo el tiempo. Enséñense a conocer sus rifles, hacer pruebas, tirar, hasta que lo mastericen. Están aquí los pinches terroristas tirando. Ahí está el target a lo lejos. Ahí está el crony. Ahí está mi rifle. Con el lente Hawk Endurance 39x32 con retícula MAP 8. Luego le tomo una foto a la retícula y le agrego el video para que vean cómo está. Escogí un lente sin AO para no estar complicándome darle moviendo el AO y todo eso. Cuando son tiros largos, ya el AO no, a mí no me afecta mucho. El crony lo pongo enfrente del rifle para estar midiendo la velocidad a la vez que mido los, a la vez que capto los grupos. A ver, ahí está el crony. No le sirve el display de la izquierda de arriba. Voy a tomar números, lecturas. Baja 850 es la que estamos hablando ahorita. Alta 899. Promedio 875, 48 de spread. Aquí pues hay que hacer prácticas, jugar con la rueda de potencia para bajar lo más que se pueda el spread. Standard deviation 12, fueron 23 tiros, uno me marcó error. Fue el primer tiro del primer cargador, fue el que marcó error. Están los tiros 23, tiro 22, 850, 21, 20, 19, 18, 17, tiro 15, tiro 14, 13, 12, 11, 10, 9, 7, tiro 6, tiro 5, tiro 4, tiro 3, 2 y el tiro 1, 891. Si hubiera llenado 3000 PSI, yo creo que sí me da otro cargador con buena consistencia entre los tiros. Nada mal. ¿Cómo ven?